Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les traigo esta linda pulsera. Está trabajada con balines y entrenudos. Esta técnica ustedes la pueden emplear para los collares de perlas, que es muy común encontrar, son muy sencillos y elegantes. Entonces acá vamos a aprender la técnica, pero en esta ocasión vamos a trabajarla para una pulsera y con balines o cuentas. Entonces damos inicio con los materiales. Tenemos un encendedor, tijera, regla, balines en esta ocasión número 6, en total 22 balines, dos hilos, en este caso hilo coreano, cada uno con una medida de 70 centímetros y este tiene un gramaje de 0.8, al igual que tenemos otra medida de 20-22 centímetros aproximadamente. Entonces iniciamos tomando los dos hilos de 70 centímetros y vamos a hacer un nudo hacia la punta. Este nudo solo es para que no se salgan los balines, pero ya después lo vamos a tener que soltar, entonces no es necesario asegurarlo. Entonces del otro lado tomamos las dos puntas y vamos a endurecer para que se nos facilite pasar los balines. Dependiendo de la piedra puede ser que se nos dificulte un poco. Entonces pasamos el encendedor, esto va a hacer que se endurezca el hilo y lo hacemos con el otro también. Miren que queda más firme esta parte. Y luego vamos a hacer una punta, entonces quemamos la punta y adelgazamos. Quemamos la punta y adelgazamos. De ser necesario cortamos un poco las puntas de los hilos. Ahora vamos a pasar los 22 balines. Los pasamos por los dos hilos. Vamos entonces así. Pasamos los 22 balines. Hecho esto, vamos a dejar una distancia de 15 centímetros aproximadamente. A esta distancia vamos a hacer un nudo sencillo. Hacemos la argolla, pasamos por dentro de la argolla y llevamos el nudo a esta distancia. Y así les va a quedar. Entonces vamos a empezar ahora con la técnica, para lo cual subimos un balín. Entonces abrimos los dos hilos con el dedo índice y el dedo pulgar y ahora miren el dedo corazón, que es este, va a tomar hilo de abajo hacia arriba. Subimos el dedo y este balín que tenemos al lado izquierdo lo vamos a acercar a este hilo que tenemos sosteniendo con el dedo corazón. Lo acercamos por debajo y por dentro de este orificio que tenemos acá. Soltamos del dedo pulgar y con este mismo dedo pulgar bajamos este hilo y lo acomodamos con los dos dedos. Así hemos hecho este primer nudo. Entonces tomamos ahora otro balín y hacemos el mismo proceso. Entonces abrimos con el dedo índice y el pulgar, con el dedo corazón tomamos hilo de esta manera, de abajo hacia arriba, miren cómo queda. Acercamos el balín por debajo de este hilo y entra por este orificio, miren, está entrando por este orificio que tenemos en el dedo pulgar. Soltamos el dedo pulgar, sostenemos con la mano izquierda y bajamos el hilo. Con los dos dedos acomodamos el nudo. Y miren, ya tenemos el nudo. Les recomiendo que lo vayan practicando, va a ser muy fácil elaborarlo. Después de que ustedes le toman como la práctica, pues entonces va a ser muy fácil elaborarlo. Entonces de nuevo abrimos con los dos dedos índice y pulgar, tomamos hilo de abajo hacia arriba, con el dedo corazón ubicamos por debajo de este hilo, por dentro
sale hacia la izquierda, soltamos del dedo pulgar y con este mismo dedo pulgar bajamos el hilo y acomodamos con los dos dedos. Vamos de nuevo. Mi recomendación es que tomen suficiente cantidad de hilo, por eso les indiqué 70 centímetros, porque si dejan poca cantidad de hilo van a notar que se les va a dificultar, teniendo en cuenta pues que debemos tener suficiente cantidad de hilo para hacer este trabajo. Entonces abrimos con estos dos dedos, tomamos con el dedo corazón, ubicamos el balín por debajo, por dentro de este orificio, soltamos del dedo pulgar, bajamos y acomodamos el nudo con los dos dedos. De nuevo vamos con un balín. Entonces abrimos con estos dos dedos, tomamos con el dedo corazón, ubicamos por debajo. El hilo queda por encima del balín, pero el balín queda por debajo del hilo. Entra por este orificio y sale hacia la izquierda. Soltamos y acomodamos el nudo. Una vez más. Abrimos con estos dos dedos, índice y pulgar. Miren cómo tomo el hilo. De abajo hacia arriba con el dedo corazón, ubico el balín por debajo del hilo, por dentro de este orificio que se arma acá. Sale hacia la izquierda, soltamos del dedo pulgar, bajamos con el dedo pulgar y con los dos dedos acomodamos el nudo. Tomamos una piedra más o una perla más, dependiendo pues con la piedra que ustedes estén trabajando, como les decía en un principio del video. Estos son nudos separadores de perlas y se usa mucho en los collares. Miren que después con práctica pues se va haciendo mucho más fácil elaborarlo y también mucho más rápido, no tiene gran dificultad. Entonces esto lo seguimos trabajando con cada uno de los balines. Bueno, y acá nos queda un último balín. Teniendo en cuenta que lo iniciamos con un nudo, vamos a finalizar también con un nudo sencillo. No vamos a hacer este nudo, sino que vamos a finalizar con un nudo tal cual como iniciamos para una mejor terminación. Entonces acercamos este nudo hacia la izquierda, es un nudo sencillo. Bueno, entonces así queda nuestro trabajo. Voy a acercar para que puedan apreciar y tengan una idea más clara de cómo debe quedar. Entonces, ahora teniendo en cuenta el último nudo, vamos a dejar una distancia de unos 6 centímetros aproximadamente, teniendo alineados acá los hilos. Vamos a hacer un nudo sencillo. Y este va a ser el nudo de las puntas. Del otro lado de la pulsera hacemos lo mismo, dejamos unos 6 centímetros aproximadamente, tenemos en cuenta esta distancia, vamos a hacer un nudo sencillo. A esta distancia llevamos o acercamos el nudo. Y de esta manera pues tenemos ya los nudos de las puntas. Ahora vamos a cortar dejando una pequeña distancia. Y también del otro lado vamos a cortar. Tomamos la pulsera de esta manera, unas puntas hacia arriba, las otras hacia abajo.
Les voy a dejar un enlace de un tutorial de cómo cerrar pulseras. Se lo voy a dejar en la descripción del video por si de pronto desean verlo con mayor detenimiento. Entonces tomamos el hilo de los 20 centímetros, lo ubicamos por debajo de los dos hilos base. Igualamos las dos puntas de esta manera, entonces solo lo hemos pasado por debajo de los hilos base. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base. Y tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo que acabamos de pasar, por debajo de los hilos base y entra por esta argolla izquierda. Tomamos de la punta y vamos sacando el hilo. De esta manera tomamos de las dos puntas. Así, y tenemos armado este primer nudo. Entonces, como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el de la derecha. Ahora pasa sobre estos hilos base haciendo esta figura como de P. Y el de la izquierda pasa sobre este hilo que acabamos de pasar debajo de los hilos base dentro de la argolla, de abajo hacia arriba. Y acomodamos el nudo. Tomamos nuevamente el de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo, así, pasa por debajo de los hilos base dentro de la argolla, tomamos de las dos puntas y así va quedando nuestro nudo. Siempre debemos ir alternando, ahora vamos con el de la derecha. Hace una especie de P, el de la izquierda pasa sobre este hilo, por debajo, por dentro. Vamos con el de la izquierda nuevamente. Y vamos a hacerlo una vez más con el de la derecha. Así, revisamos que se pueda deslizar la pulsera, cortamos el hilo excedente dejando una pequeña distancia, cuidamos los hilos que no se vayan a dañar y con el encendedor quemamos con la llama azul y sellamos. Con el mismo encendedor o con nuestros dedos podemos sellar. Debemos cuidar de sellar muy bien para evitar que el trabajo se desarme. Entonces cortamos nuevamente del otro lado y quemamos. Sellamos muy bien, así. Ahora el hilo de las puntas también lo quemamos y lo sellamos. Le damos forma acá con nuestros dedos. Hacemos lo mismo con la otra punta. Y miren de qué manera queda. Esta también está elaborada con esta misma técnica, acá la pueden apreciar también en color plateado, color gris. Miren qué linda queda. También pueden agregar dijes si ustedes lo desean. Y esta es la verde que acabamos de elaborar para que puedan observar cómo luce. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal, de esa manera pueden estar atentos a próximas técnicas, a próximos tutoriales. Espero las pongan en práctica, hacer sus diferentes combinaciones, diferentes colores, diferentes piedras. Me pueden dejar también una manito arriba si este video ha sido de su gusto. También me pueden dejar sus comentarios, qué tal les pareció la técnica. Muchísimas gracias por estar conectados con mi canal, nos vemos en una próxima oportunidad.